acá el objetivo en 1 o 2 años es no salir al pueblo y no a comprar sal y tener todos los productos de Pancoger, que es lo más importante para el sostenimiento de una familia. Ya acá en la finca no compramos nada de carnes en el pueblo. Si necesitamos un pollo, una gallinita, peces, o inclusive también cuando viene mi familia se mata un cerdito. Nos encontramos la granja experimental autosuficiente, la tierra prometida, de la vereda Cañaveral en el municipio de San Carlos. En estos momentos la granja es de 2 hectáreas de tierra. Contamos con unos experimentos que se están haciendo hace 3 años con animales, con gallinas criollas, peces y cerdos, los cuales tratamos de alimentar con un banco de proteínas que estoy haciendo a base de matarratón, caña, bore y ramio. Este delicioso chocolate artesanal es elaborado acá en la finca, es orgánico. Los invito a que hagamos un recorrido por la granja para que en sus fincas lo repliquen y veamos que es un proyecto muy rentable para toda una familia. En estos momentos vamos para el proyecto de las incubadoras, animalitos criollos. Sacamos acá animalitos criollos enrasados con purinos. En estos momentos voy a alimentar las aves. Los pollos de acá se consumen a más del 50% de proteína de concentrados comprados en el mercado. Esto es harina de maíz con caña ripiada de acá producida en la misma finca. Esto es caña ripiada, que es fuente de proteína, que es fuente energética para los pollos. Y también le echamos un poco de ponedora para levantar las pollitas, ya que es importante darles una buena proteína a los animalitos criollos, aunque acá también se sueltan para que ellos consuman lombricitas, grillos y escarabajos, son animales sueltos. También le he hecho una porción de harina de maíz, maíz puro, que lo llamamos nosotros netamente cuchuco. Hacemos la mezcla, lo revolvemos bien con la caña. Entonces utilizo, si no, un 50% de concentrado, porque los concentrados están muy caros en el mercado. Todos estos son subproductos de la finca, la caña, el bore y el quebrabarrigo. También con el matarratón, que es una fuente de proteína muy alta. Tiene el 17% de proteína el matarratón, que es una leguminosa y lo podemos tener en la finca como cercas vivas. Cuando tengo suficiente fruta en la finca, piñas y papayas, también vengo y les traigo y les parto porciones a todos los corrales. Es bueno alimentar los animales 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde. Y como son criollitos, no necesitamos dejarle la luz prendida toda la noche. En estos momentos vamos a alimentar los pollitos a voluntad. Vamos a llenarles los comederos y lo más importante es que no les vaya a faltar el agua. Como son animalitos criollos, requiere de que tengan suficiente proteína y suficiente nivel energético, que es la caña. Aquí vemos, por ejemplo, la cantidad de pollitos y pollitas que van saliendo de las incubadoras. De acá, ya en 8 días ya los pasamos para el otro galpón de engorde, en donde también le echamos harina de arroz con caña molida y ya les quitamos por completo el concentrado del comercio. Recordemos que es importante el agua, la calidad del agua, y para evitar químicos les echamos ajo con penca sábila cada 15 días para evitar que se enfermen los pollos. Estos pollitos son los que están en la cuna.
con comida siempre fija a disposición y la calidad también del agua. Estos pollitos nacieron hace 3 días, acá permanecen de 8 a 15 días en la cuna y luego ya los pasamos acá a los corrales de levante. Acá el proyecto es sacar un promedio de 200 animalitos criollos para el consumo de la vereda y del pueblo. Las incubadoras son eléctricas, son industriales, no son caseras. Tengo 3 incubadoras, una de 50, una de 100 y una de 200 huevos, debido a la cantidad de huevos que vayan saliendo. Es recomendable no dejar los huevos mucho tiempo, en máximo 15 días, que sean frescos para meter en la incubadora. Los huevos hay que tratar de limpiarlos, se limpian y se le meten a la incubadora con la punta delgada siempre hacia abajo. Lo único que hace la incubadora es reemplazar el calor de la gallina, que mantiene un promedio de 37.5 grados. Recomendable nunca dejarle faltar el agua a la incubadora. Son 21 días, ella reemplaza el calor de la gallina. Faltando 3 días antes del nacimiento, por eso todas las fechas se deben de apuntar, se prende un motorcito que es el ahumador, para que la cáscara del huevo ablande. Uno debe tener en la granja 10 gallinas por cada gallo. Debe recoger un promedio de 7 a 8 huevos diarios. Entonces cada 15 días, ahí está el promedio para la incubadora de 50 huevos. Cuando los pollitos nacen, llegan inmediatamente acá a la cuna. También es recomendable mantenerles el agua muy limpia y a disposición. Después de que las incubadoras ya sale el pollito, se le hace mantenimiento. Se deja destapada, se limpia con formol y se deja descansar un promedio de 8 o 15 días, porque la resistencia son 21 días continuamente con el calor a 37.5 grados. Tenemos 2 estanques, uno de cachama, uno de tilapia. Tienen 6 metros de ancho por 10 de largo, más o menos por metro cúbico. En cachama sembramos 4 por metro y en tilapia sembramos 8 por metro. Lo primero que hacemos es mirar que el estanque esté en perfectas condiciones. Al momento de llegar la semilla, lo que hacemos es aclimatarla primero que todo. La dejamos media hora en la bolsa, luego miramos que el agua con la que viene la semilla esté de igual temperatura que con el estanque. Y luego hacemos la siembra. Después de la siembra, los dejamos ahí el primer día. Ya el segundo día empezamos a alimentar con harina, porque vienen alevinos muy pequeños, entonces no van a consumir el grano pues tan grande. Cuando ya vemos que los peces ya están de buen tamaño, ya empezamos a darles otro alimento que producimos aquí en la finca. Es una planta, se llama bore, la trituramos y empezamos a darle. Ahí es donde empezamos a mezclar un día concentrado, un día bore. Esto nos ayuda a bajar los costos de producción y también hace que el pez tenga un muy buen sabor. En este sistema que estamos llevando a cabo, se demoran un poco más, pero el costo de producción es muy bajo. Entonces nos estamos hablando de 6, 7 meses más o menos, 2 mesecitos más. Todo depende del tiempo. Por ahí más o menos a los 7 meses están de 350 gramos, 400 gramos. Si lo dejamos más tiempo, llegan a la libra. También lo recubrimos con malla porque tenemos muchos depredadores. Generalmente uno le va haciendo un registro para ver el tamaño y así mirar qué cantidad de comida le vamos suministrando. Ya pasado los 6, 7 meses que vemos que ya el pez está de consumo, empezamos ya a utilizarlo pues aquí en la misma casa para el uso pues personal de nosotros, ya que es un alimento pues muy sano. Lo tratamos de sacar lo más limpio posible. Eduardo, niñas, hola. Me amanecieron. Eduardo, las niñas. A ver, abuela. Ya voy a ir a hacerle la comida, ya voy a ir a hacerle la comida. Ya voy a ir a prepararle la comida. Ya voy a proceder a hacerles el alimento a ellos con tronco de plátano. Todos los desechos de la finca. Banano niñito. Y lo otro lo picamos, todo lo que llamamos rastrojo de la finca. Tenemos también el bore,
el tronco de plátano y la harina de arroz, que es lo único que compramos. Siempre les preparo la comida, la del día. Se alimentan dos veces en el día, en la mañana y a las 4 de la tarde. También semanalmente los voy soltando en el aire libre para que se desestresen, porque no me gustan los animalitos encerrados. Vamos a echarle acá cerdito un promedio de 2 a 4 kilos, de acuerdo al tamaño, y vamos a alimentarlos. Estos cerdos son de doble propósito, para uno irse alimentando a la familia, paseitos, y también para el mercado cuando hay suficiente, porque son 5. Y para sostenerse también la finca, los gastos de la finca. Entonces, a medida que los voy alimentando, mire que ellos ya se van quedando callados y ya puedo tranquilamente empezar a triturarles más. Ya vamos a picarles el tronco del plátano, que ese sí no puede ser en la ripiadora porque es muy grande. Entonces, todo esto es puro potasio para los cerdos. Entonces, en la finca ahí vemos que no se pierde nada. Le vamos agregando harina. Es bueno echar de ver que no hay proliferación de moscas ni el olor a cocheras, porque ese olor se lo dan los concentrados, que contienen muchos químicos, muchas vitaminas químicas. Entonces, aquí el animal se está alimentando naturalmente y lo podríamos llamar cerdos orgánicos. Ya los estamos alimentando con el tronco del plátano, con harina de arroz. Ya podemos ver que los animalitos bien alimentados ya se van quedando calmados y les baja el estrés. Ahí vemos que con un tarrao procuramos por alimentarlos a todos. Ya termina la alimentación y a las 4 de la tarde volvemos a hacer el mismo procedimiento con aguamasa. Ya terminamos la alimentación de los cerdos y ya nos podemos tranquilamente a seguir haciendo las labores de la granja. Con el estiércol del cerdo estoy haciendo el biodigestor. Ya he sacado una tandita de gas que me dio promedio, en 20 días me dio el promedio para hacer una aguapanelita de un arroz, porque no lo dejé fermentar mucho más. Estamos pensando en colocar un biodigestor de plástico que dure la semana completa para llevar la manguera hasta la cocina arriba en la finca. La conclusión realmente, el objetivo final de la granja integral es demostrar que si dejamos un poquito como campesino la pereza de comprar todo, los fertilizantes, los concentrados, somos capaces de demostrar que la granja queda autosostenible. O sea, sostenemos la familia y podemos sostener inclusive un trabajador permanente también en la granja. Quisiera que alguien al lado mío monte otra mejor, que le haya servido yo de modelo, así él la monte mucho mejor, para sentirme satisfecho de que sí aprendió lo que yo quería. Que el alumno supere al maestro, eso es lo que más quiero, que alguien monte una granja mucho mejor.